Televisión Arquidiocesana, un proyecto que nace con el fin de evangelizar y llevar la palabra de Dios a cada uno de los hogares de las familias guatemaltecas, siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a nuestra audiencia que nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestra espiritualidad, nuestra fe y nuestras ganas de luchar porque nuestro Señor Jesucristo sea más conocido, amado y seguido. entonces el director de Televisión Arqueocesana, el señor don, don Roberto Mendizábal. Y bueno, a mí me indicaron, mire, va a venir, eh, un, va a venir un señor de, de, de Televisión Arqueocesana y usted de, de, le vamos a prestar unos equipos para que él pueda hacer un enlace de, de sus estudios hasta, hacia la planta en el Cerro Alucho. Y bien, bien, bien difícil, bien precaria las condiciones en que en ese momento estaba funcionando el canal, con equipos muy sencillos. Probablemente algunos de los equipos que estaban en el mundo eh, fueron los que estaban por ahí, por ahí en, 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 para ese entonces. Y a partir de ahí, pues entonces ya me empecé a involucrar yo más con el funcionamiento del canal, en cuestiones técnicas. Y entonces ya se armó un grupo de trabajo. De hecho, en ese grupo ya apareció, entre los invitados estaba el padre Hipólito, el padre Hipólito Choy. Entonces, en esa reunión ya apareció él y, y entonces él también se, 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 se mostró muy interesado en participar en el, en el, con el canal. El canal siempre ha contado con el apoyo de varias personas. Entre ellos se encontraba el cardenal Rodolfo Quesada Toruño. El cardenal Quesada eh, organizó una conferencia de prensa y entonces en los estudios era del Colonia Rosario, ¿verdad? Él convocó una conferencia de prensa y ahí oficialmente llegaron de varios medios de comunicación y ahí él oficialmente hizo el lanzamiento del canal. En esta conferencia, el padre Hipólito Choi fue nombrado como director general de Televisión Arquidiocesana. Para ese día de la inauguración ya el canal ya, estaba, ya tenía transmisión de 24 horas, se puede decir, y con su, sin, con su planta de transmisión ya en Cerro luz la programación del canal era mayormente, eh, si se puede decir así, con programas... Eh, grabados programas de, 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 de fuera. Así. Mientras tanto, en México, María Visión hace cambio de equipos en sus instalaciones de analógico a digital. Por lo tanto, hacen donación de sus equipos antiguos a otros medios. Esto fue una esperanza para Televisión Arquidiocesana y llegó a adquirir un equipo analógico. Eh, María Visión hizo una selección, si se puede decir así, y y vieron todas las necesidades de cada canal, verdad? Bueno, y dijeron, no, este equipo se lo vamos a donar a Televisión Arquidiocesana. Y fue así que en el 2006 Televisión Arquidiocesana adquirió un equipo completo de cámaras, sistemas de audio, pantallas y una unidad móvil. En, por el año 2008 el nombra al padre Federico Rodríguez. Entonces, ya como el nuevo director de Televisión Arquidocesana, los recuerdos de los principios, un poco. Me recuerdo que empezó Don Roberto Mendizábal, Don ahí en el arzobispado, el apoyo de Monseñor Próspero Penados, verán, muy, recursos muy limitados. Después me viene a la mente el padre Hipólito Choy, que, que yo le recibí a él en el año. 2008, precisamente, a mediados de año. Pero realmente el transmisor era un transmisor muy limitado, me parece era de 4 kilovatios, transmitía con uno, en fin, era una situación muy especial. Pero el señor nunca abandona y precisamente Monseñor Quesada, el cardenal, decidió invertirle en ese momento, en ese 2008, 100 mil dólares al canal y con eso se compró un transmisor nuevo, unas antenas muy buenas, nuevas. Pese a los desafíos que se presentaban día a día, el padre Federico, junto con el pequeño grupo de trabajadores, se esforzaban para llevar la señal a casa de los primeros televidentes, que empezaban a sintonizar Televisión Arquidiocesana. La necesidad se palpa siempre de nuestros fieles de tener precisamente ese nexo, el sentirse verdaderamente iglesia. Manteníamos mucho, ¿verdad? el eslogan si se quiere decir, la necesidad de que Jesucristo sea cada día más conocido, amado y seguido. O sea, yo creo que siempre pues, se mantiene este espíritu del mensaje de Jesús y la centralidad en Jesucristo, nuestro Señor en la misión. Durante el tiempo en que Padre Federico fungió como director general del canal, se tomó la decisión de trasladar las instalaciones del canal al centro de la ciudad. En mi época fue que se trasladó para el centro, ahí del convento de las Catarinas, ¿verdad? Con otras instalaciones, otras circunstancias, mucho mejores que donde estaba. Y yo reconozco siempre mucho la labor de quienes estuvieron antes, don Roberto Mendizábal, don Chobetón, el padre Hipólito Choi también, siempre reconozco, y ahora pues con mucha alegría veo el entusiasmo del padre Manuel Abac en sacar adelante este proyecto tan importante. Eh, fue a partir del año 2014 que Monseñor Oscar Julio Villán Morales, que en paz descanse, pues me invita a ser parte de este proyecto. Él, pues, me invita a estar acá. Recuerdo fue un mes de enero. Yo venía de dar un retiro, uno, unos ejercicios espirituales a el propedéutico que estaba acá el tiempo en Cobán. Y bueno, cuando ya regreso, pues él me plantea este proyecto. Que es efectivamente hasta el último día de abril que yo me traslado aquí a Televisión Arquidocesana? Y es el primero de mayo que digamos de lleno inicio en este proyecto del 2014. Siendo ya director general de televisión arquidiocesana el padre Manuel Abac, junto con el ingeniero Morales y el apoyo de una pareja de esposos que continúan el proyecto de una señal satelital. Varias cosas se dan como en todas las cosas de Dios, eh, su presencia, su acción y personas que me piden guardar el anonimato, es decir, no quieren que diga sus nombres, pero hay personas que creen en este proyecto, es gente llena de Dios, que quiere que Dios llegue a muchos corazones y a muchas vidas. En ese sentido, el primer paso que damos con ellos es la transmisión satelital. Logramos eh, dar ese paso muy importante, que cuando vine acá era un sueño, era obviamente una inversión muy fuerte. Estamos hablando de medio millón de quetzales y estas personas que repito, mi corazón no terminará de agradecerles, obviamente a Dios y a ellos, eh, dan totalmente disponible este aporte económico y entonces se da ese gran paso de ya poder estar a nivel satelital. Fue algo emocionante ya que todos estábamos pendientes, inclusive no teníamos una hora predeterminada para poder salir al aire ya a través de un medio satelital y todos estábamos a, a la expectativa. Creo que, si no mal recuerdo, ya fue un poco entrada la noche cuando ya recibimos la señal de vuelta ya a través de ese medio satelital. Esto ha permitido que canales internacionales como EWTN en la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Tomen la señal, porque nosotros transmitimos desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la ciudad capital, zona 1, toman nuestra señal, pero eso es posible porque hay señal satelital. También otro canal conocido eh, allá, este es de Los Ángeles, ESNE, es un canal también católico, o El Sembrador, toma nuestra señal en una semana que estamos transmitiendo reuniones de los obispos de Centroamérica. Entonces, se puede dar esto gracias a que ahora tenemos señal satelital. Otro paso que se logra dar, eh, aquí también entra el ingeniero Estuardo Morales, que siempre nos ha asesorado de una manera pues gratuita, de Oren. Él nos va asesorando y ayudando para poder ir dando estos pasos. A él se lo llevan a esta gran feria, NAT Show se llama, donde hay solo aparatos televisivos. Ahí entra Sony, ahí entra Panasonic. Vienen de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Alemania, bueno, todo el mundo. Es una gran feria de productos televisivos. Entonces, el ingeniero Morales viaja a Las Vegas y ahí, pues, se elige finalmente el control central, que es de eh, en una empresa italiana, que se adquiere y, pues, se traslada aquí a Guatemala. Entonces, el segundo gran paso es un renovar todo el control central, que es el cerebro prácticamente de toda la televisión. Ese es un segundo paso. Damos un tercer paso, que es el set que ahora tenemos. Se tenían dos sets. Eh, se construye de tal manera que se hace uno solo. Ahora es un grande set pensado para público, o sea, con un público presente. Nos vino un reto también, que como ustedes bien lo saben, el canal se mantiene básicamente a través de donaciones. Un proyecto de la primera telemaratón. Acá, trabajando como equipo, se lo propusimos al Padre y Él nos dio, pues por decirlo así, su bendición para poder entrar de lleno a la misma. Todo el mundo nos emocionamos, todo el mundo una semana antes nos desvelábamos, nos íbamos tardísimos. No digamos esos tres días que fueron de telemaratón, nadie durmió, todo el mundo nos hacíamos bromas. Hubo un momento que hasta hubieron pequeños choques, pero era del, del mismo cansancio que ya teníamos pero no nos quitaba la ilusión de poder llegar a una meta, a una meta que nosotros nos habíamos propuesto. Gracias a Dios en gran parte se dio. Esto fue como que también un empuje para ir tomando decisiones en cambios, cambios que lo que se buscaba principalmente era el crecer en la fortaleza de todos los colaboradores que trabajan o trabajaron en aquel entonces sobre todo el cimentar y el provocar de que todo se podría lograr si trabajábamos en equipo. El ir cambiando ese estigma, por decirlo así, costó, pero se logró, sobre todo porque nos fuimos proponiendo reto tras reto. Cuarto paso, el data video, es decir, ya podemos usar cámaras robóticas esta nueva tecnología del data va casi unido al nuevo set de eh, las transmisiones y entonces ya son eh, un cuarto paso que permite una nueva tecnología y un lanzamiento verdaderamente ya de primer nivel de todo lo que es lo que se transmite en televisión arquidiocesa. vale la pena también mencionar que dentro de todo ese apoyo siempre había una persona detrás de nosotros como era monseñor bian quien cuando nos miraba, porque él sí nos seguía en ese entonces, y eh, miraba algo mal, llamaba inmediatamente para darnos un jaloncito de orejas, en decirnos, patojos, tengan cuidado, observen tal cosa. Eso a nosotros nos servía de motivación para mejorar. Cuarto paso, el data video. Es decir, ya podemos usar cámaras robóticas, esta nueva tecnología del data va casi unido al nuevo set de eh, las transmisiones y entonces ya son eh, un cuarto paso que permite una nueva tecnología y un lanzamiento verdaderamente ya de primer nivel de todo lo que es lo que se transmite en Televisión Arquidiócesa. Y un nuevo reto que para nosotros fuera de la Santa Eucaristía era como el programa premium, que es la adoración eucarística, vino un cambio también en la capilla para la adoración de nuestro Señor. Un cambio que nos emocionó, un cambio que iba a cambiar sustancialmente la visión de lo que estábamos acostumbrados. Nuevamente a través de la generosidad se logró también hacer ese cambio en la capilla, hacer un cambio tecnológico, cambiarle todo el esquema de iluminación, crear nuevo cableado, por decirlo así, para que las cámaras que también habían venido con el control nuevo pudieran utilizarse ahí. Un quinto paso es la capilla de adoración eucarística. Viajamos a México con el Padre Antonio Zuleta para elegir esta custodia que ustedes ven todos los jueves en la adoración eucarística. Se va a elegir y a escoger allá. Se trae también todos los trabajos de remodelación y remozamiento de la capilla de adoración, donde tenemos pues esos momentos con Jesús Eucaristía. Y luego lo más reciente que tenemos, un sexto paso, es también la tecnología de cámaras robóticas en el templo y así la Eucaristía que transmitimos siempre acá de Televisión Arquidiocesana, pues ya puede ser a través de estas cámaras robóticas. Y un séptimo paso es eh, la nueva unidad móvil que también se, nos es donada. Entonces ha sido todo un camino, esto en el área técnica, donde hemos ido viendo pues, ese progreso. Gracias a Dios. Y gracias a la gente que nos ha ido apoyando. Y hemos así viendo cómo hoy por hoy ya llegamos a todos los departamentos, aunque no a todos los municipios, pero sí ya en todos los departamentos, alguna agencia de cable pues ya nos tiene y tiene nuestra señal. Esa es otra de las cosas que agradecemos a Dios. Con la toma de posesión también del nuevo arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa, el 3 de septiembre del 2020 pasa algo inédito, es decir, algo que nunca había sucedido. Todas las televisoras tienen que unirse a Televisión Arquidiocesana, es decir, es reconocido como el medio oficial de la Iglesia Católica y entonces eh, es ese el único. Por la situación de pandemia, en otras ocasiones esa toma de posesión está llena de medios, muchas cámaras, muchos medios, pero por pandemia solo un medio fue permitido entrar, que fue Televisión Arquidiocesana. Y todos los que querían transmitir, porque ya teníamos dos años y medio sin un arzobispo, entonces tenían que unirse a Televisión Arquivosana. Esto fue algo también que nunca había sucedido. El 14 de septiembre, Tedeum, de ese año 2020, de igual manera, estábamos siempre en situación de pandemia, y también Televisión arqueosana fue el único que pues, transmitió, de las únicas cámaras, el único equipo que estaba, y era Televisión Arquivosana, y todos los demás medios tuvieron que tomar nuestra señal. Así que eso habla del de nivel, eh, tanto a nivel de la tecnología como el equipo que, que va trabajando, que va logrando transmitir una señal de calidad que, pues, por estas situaciones de pandemia, en lo que se refiere a la iglesia, pues, otros medios han ido tomando nuestra señal. Me viene a la mente quizá el reto más fuerte que nosotros tuvimos como medio de canal en el tiempo que yo estuve por acá. Fue lamentablemente con la muerte de Monseñor bien en el cual, pues a muy temprana de la hora de la madrugada, me despertaron para darnos esa triste noticia y empezar yo como, por decirlo así, como loco empezar a ver a quién del equipo podía contactar. Yo salí de mi casa tipo más o menos tres y media de la mañana, 4 de la mañana para venirme aquí al canal. Y cuando venía para acá, digo, bueno, nadie me contesta, ¿qué voy a hacer? A las 5 de la mañana había que estar en el arzobispado. Vine a despertar al que, que le tocaba de turno el control esa noche. El pobre salió asustado porque obviamente lo desperté con mucho, mucho golpe de, en la puerta. Lo mismo a otra persona que estaba acá, se había quedado trabajando, estaba dormitada, por decirlo así, en su escritorio, la fui a despertar. Y agarramos camino. ¿Y por qué les digo que fue un reto? Porque viene siendo que en ese entonces, eh, Monseñor Martínez, quien tomaba la función como administrador de la Arquidiócesis de Santiago, Guatemala, para evitar aquella aglomeración de periodistas o de cámaras o de etcétera dentro de catedral y en las exequias propias, dijo que el canal era. El medio de comunicación oficial para todo el concepto de la transmisión. Pero hoy por hoy dan testimonio de cómo este medio logró ser parte de su vida, consolarles y acompañarles. Así que hay una misión muy grande dada por Dios. Y aquí tenemos claro un aspecto bien importante: que no somos una televisión que evangeliza, sino somos la evangelización que se hizo televisión. Es decir, Aquí se rompen muchos moldes de la comunicación, lo que enseñan en las universidades. Aquí se rompen algunos de esos moldes. Y solo pongo un ejemplo: la adoración eucarística, que es una imagen tres horas. Eso dicen en los, las universidades que eso no se debe hacer. Las imágenes deben de cambiar. No podemos tener una imagen fija y menos tanto tiempo. Pero es nada más y nada menos que es la imagen de Jesús Eucaristía. Y ahí encuentra mucha gente consuelo, hay muchas llamadas, hay muchas personas que solicitan y esas tres horas a veces se hacen cortas por tanta gente que encuentra un consuelo y paz gracias a este medio. Así que estoy agradeciendo a Dios porque esto ha significado también en mi vida sacerdotal una nueva dimensión, una nueva etapa donde se ha podido acompañar a través de este medio pues, a muchas personas. Así que agradecido con Dios, agradecido con ustedes y a seguir adelante con este proyecto. Gracias por acompañarnos en estos 16 años. 16 años de esperanza, amor, fe, espiritualidad y santidad. Gracias por acompañarnos con aportes, promoción y sobre todo con la oración. Y por ser parte de la familia de Televisión Arquidiocesana, porque juntos caminamos hacia la santidad.